Bueno, don Henry, bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Esta es la casa donde nació Antonia Santos hace 235 años. La casa también fue construida por don Pedro de los Santos Meneses, quien era el padre de la heroína Antonia Santos. Y en este momento se conserva la casa en un 80% como era original. Las maderas, por ejemplo, ¿Está bien? sí, esa es de las originales. Todos los techos, todas las maderas, estas tres primeras puertas también son las originales de la casa. Aquí Antonia Santos pues pasó sus primeros años, casi aproximadamente hasta que tuvo 2 años y medio, ya que por efectos de lo que sucedió con los comuneros, la familia debió prácticamente emigrar, fueron desplazados y tuvieron que irse hacia Charalá. Entonces, por eso vendieron todas las propiedades que tenían aquí en Pinchote y se fueron para Charalá. O sea, aquí Antonio Santos vivió hasta qué edad, más o menos. Aproximadamente entre 2 años y medio y 3 años, una niña. Una niña, sí. Y digamos, usted sabe en esta casa dónde para la habitación de Antonio Santos, por ejemplo. Sí, señor, mire, precisamente estamos frente a esa habitación, ¿sí? Esta es una de las puertas ¿Por originales que qué? se conservan. ¿Y por qué sabe que es esta puerta? O sea, Bueno, ¿usted qué le llevó a esa conclusión de que esta es la habitación de Antonio Santos? hay varias pruebas, por decirlo de alguna manera, que podemos concluir que eso fue así. Primero, porque si contamos la habitación principal, es la primera, que era donde era la habitación de los padres de don Pedro Santos y doña Petronila Plata. La siguiente, la segunda, era la habitación, sí, de los hombres, de los muchachos, De los hermanos de de los Antonio. hermanos, de los hermanos de Antonia Mayores. Y la tercera era la de las mujeres. Y adicionalmente, la puerta tiene un logo, o quedó con él, está marcado con la letra A de Antonia, que fue lo que el descubrimiento que hemos Esta puerta es hecho. original, claro, Esta es la está, original. ahí están los Los clavos y todo con que se sí, señor, hicieron las puertas de con que estas. se Exacto. confeccionaron. Bienvenidos. Yo soy Antonia Santos y Plata, nacida en esta casa hace 235 años y luché por la libertad del nuevo reino de Granada en la época independentista, luchando contra el yugo español. También entonces en esta casa tenemos un museo de memoria ancestral, donde los objetos cuentan su historia. Por ejemplo, esto que es una bayoneta, esta se utilizó en la Guerra de los Mil Días. Aquí había un fusil. La punta del fusil se colocaba acá la bayoneta. Esta era un arma para ir a caballo. Entonces, el soldado disparaba y ya cuando tenía cerca al enemigo o cuando no lo había podido alcanzar con las balas, lo Remataba. chuzaba, lo remataba con la bayoneta. Entonces esa es la historia de este. También tenemos historias, bienvenido, la historia de la plancha, que también es una historia prácticamente, tenemos tres estadios de la plancha. Tenemos las planchas, si usted puede ver. Tenemos inicialmente esta plancha, que era la plancha que simplemente es prácticamente la que le da origen al La que nombre. pesa. Pesa. Y esta era la más pequeña, hay unas de 8, de 11, esta era de solo 7 pulgadas. Y ¿Yo esta aquí? se colocaba en el fogón y tan pronto se calentaba, se pasaba sobre la ropa. Cuando se enfriaba, había que volverla a calentar. Posteriormente tuvo una mejora y fue convertirla en lo que es la plancha de carbón, que ya tiene es una hornilla. Y dentro de esa hornilla se colocaban carbones, los cuales se iba soplando Ah, ya, sí. para que mantuviera la llama o el calor. Y posteriormente, entonces vino la plancha de gasolina, que tiene los mismos sistemas,
de las planchas, de las estufas de gasolina y de las lámparas. Y eso es más o menos lo que... También acá hacemos una sorpresa que le tenemos a nuestros huéspedes y a nuestros visitantes. Si me espera un momentico, entonces voy a ir a prepararla y ya nos encontramos en 2 minuticos. Y les tengo una sorpresa que voy a representarles en este momento. Santos, ¿quién lo tiene? Por favor, devuélvame mi anillo, por favor. Mi anillo, por favor, ¿quién lo tiene? Es el anillo que mi abuela le entregó a doña Petronila Santos. El anillo que ella, cuando yo nací, me le entregó. Por la dignidad. Recuerdo. Claro, tengo bien claro. Este anillo fue el que le entregué al Chapetón. Se lo envié con mi hermano Santiago con un único pedido: que le diera orden para que los soldados del pelotón de fusilamiento dieran el disparo directo al corazón. Y mi muerte no fuera tan larga. Y mi agonía tampoco.